Señor, hechos de inseguridad en la ciudad de Luque. Y a modo de referencia, quiero mostrarles esta imagen de circuito cerrado que muestra la forma en que un motoasaltante aborda a un hombre que iba caminando por una calle ahí del barrio, le pide su celular y luego se retira. Solito él, imagínate, estaciona la motocicleta, se acerca a la víctima, apunta el arma de fuego y le roba. Bueno, esta situación, esta es a modo de referencia, ocurría también esta semana, pero lo último de lo último es que anoche tres estudiantes universitarias fueron víctimas de la inseguridad en el barrio Moracué de Luque. El motochorro le despojó de todo a punta de arma de fuego. Las víctimas explicaron que el motoasaltante primero dice que fue pasando al lado de ellas y siguió su camino la moto, ¿verdad? Pero a los pocos segundos reaparece en una esquina y le exige que le entreguen todo. Mire. Eran tres chicas, dos de ellas quedaron inmóviles ahí por el susto, pero una de las víctimas reaccionó y ¿saben qué hizo? Dio un salto al tejido. O sea, ahí en una casa vecina saltó por el tejido, logró esconderse de esa manera. Dice que después dieron aviso a la policía, hicieron su denuncia, tuvieron que ir hasta la comisaría, pero que la patrullera jamás recorrió el barrio y eso es lo que exigen ahí los vecinos. Pero estuviste recorriendo vos con ella la zona específica. Ese trabajo preventivo. Sí, señor. Mostramos ahí los detalles y ahí vas a escuchar el testimonio y mirar la zona. Y llegando a esta esquina, vemos que una moto ya nos cruzó. Luego nos fijamos que giró. Y ahí yo le dije a mis amigas, este viene por nosotros. Allá, o sea, pero, ya en la otra esquina. Sí, él ya giró ahí. Yo dije, este viene por nosotros. Y luego ahí ya nos preparamos. Y se acercó a nosotros, se bajó, ya nos sacó. Ahí, para acá. Sí, acá a nuestro costado, nosotros acá ya nos quedamos. En shock ya nos quedamos. Luego lo primero que nos dicen es, Perú pende celular, Perú pende celular. Y ahí nosotras nos miramos todos y teníamos que darle. Le tiramos la mochila y le dijimos, ahí está, lleva todo. Porque si era por nosotros íbamos a arriesgarnos y le íbamos a decir no. Porque no, o sea, no da gusto, no, esa sensación de que una persona en menos de un minuto te quiere venir a arrebatar lo que con mucho sacrificio vos lograste obtener, ¿verdad? Y nos tuvimos de otra, vimos el arma, nos asustamos y nada más que tiramos otra mochila y luego corrimos. ¿Él estaba solo? Sí, era una persona sola, con casco, con tapabocas y en una moto negra. Necesitamos más seguridad, necesitamos más lince, que la comisaría 28 acá que nos corresponde, el de Moracué, se ponga las pilas y nos dé un poco de seguridad para poder seguir luchando por nuestros sueños, porque así una ya no quiere salir ni a la calle. Nosotros estamos viniendo desde allá y cuando notamos que la moto se acercaba a nosotros empezamos a apresurar nuestro paso. Cuando llegamos acá ya nos llegó todito y cuando eso mis amigas se quedan en shock, se quedan inmovilizadas y como yo veo el tejido, sí, yo vine corriendo acá y salté encima de este tejido, como verán, y entré a esa pieza, que hay una pieza en construcción, todavía no tiene puertas, y entré y me escondí ahí. Y empecé a golpear las puertas de los vecinos, pero ya habrán dormido o no estaban. Y después, ¿sobre este tejido asaltante? Sí, sobre este. ¿Frente al asaltante? Sí, y yo digo, capaz que su pistola tampoco no era de verdad, porque ellos al ver un movimiento así de sus víctimas suelen disparar o usar. Entonces, como eso, yo me imaginé. ¿Y te dio tiempo a vos de esconderte? Sí, salté. Pero no es la primera vez que a mí me pasa, es la tercera vez que me asaltan en la misma esquina. ¿Sabes? Como que hasta tenía experiencia, ¿verdad? De cómo reaccionar ante una situación como esta. Una de las jóvenes, la que saltó un tejido, veían ustedes, e ingresó en esa vivienda. Nos decían los vecinos que también aprovecharon nuestra presencia ahí para reclamar la presencia de policía de manera preventiva y decían que se dan asaltos a toda hora y además también están entrando a las casas. Conseguimos compartiendo justamente el reclamo ahí en zona de Luque. La policía vos le llama, te dice enseguida nos vamos, pero nunca llega ese enseguida, ni 20, ni 30, ni 40 minutos llega. Tiene que llegar. Sí. Ya se fue, ya se fue. Sí, hace rato ya se fue. Y ya no estamos más seguros. Vos le llamás. Miedo ya. Sí, vos no podés salir con el celular ni con mucha plata. Si vos te llevas, solo llevas para tu boleto. Claro que para el uso ahí del momento. ¿No? Para uso en ese mismo para interior. Para no perder todo, como sí, se dice. Sí, para que no te roben todo. Sí, entrar por acá la policía y la patrullera. Y la verdad que muy poco. Ahora, después de que hubo muchos reclamos, lo que hacen wow su pasada, pero dos, tres veces y hasta ahí nomás. Y además la idea puede que sea preventiva, ¿verdad? Que antes de que sí, pase. Exactamente, cosas, para prever. Exacto. Pero ellos ahora, después de que hay demasiados reclamos hacia ellos, nomás ya entran a hacer. Sí, exactamente.
La situación, como le decíamos, en Luque, ¿verdad? Y no, Bernardo, para cerrar nomás, Carlos. Dos escenarios que se tienen, o dos tipos de gente. Por un lado, universitarias que van, ¿verdad? Encima están empezando recién con las clases presenciales y compañía, 8 de la noche, saliendo de estudiar, de formarse para servir en el futuro. Y el otro lado, o se cruzan en la calle con gente que termina perjudicando a los que justamente procuran el día a día. Bueno,